sana geldim. Al yine büyüt beni. Dinli masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Toma, padre, te preparé café. No te preocupes si no saliste alcalde. Podrás intentarlo otra vez. Ah, muchas gracias, pero las próximas elecciones serán en 4 años. Pero teniendo una hija como tú, que prepara este café, yo ya me siento bien. ¡Qué lindo gesto, hija! Gracias. Soy un padre afortunado. ¡Buenas noticias! ¡Traigo buenas noticias, Racid! Oh, acabas de hacerme quemar con el café. ¿No lo ves? Así que cuéntame. No podrás creerlo. Encontraron actas en la basura fuera del recinto. Ahora van a contar los votos otra vez. ¿Y sabes qué significa eso? Que todavía quedan posibilidades de que seas el alcalde del pueblo. Yo sabía que algo andaba mal. Ahora sí, va a ser un pueblo decente. Tendrán al alcalde Racid. Soy el ave fénix que renace de sus cenizas. ¡Alegría! ¡Ah, eso es! Racid será alcalde y nadie lo detendrá. Señora Nujin. Buenos días, Leila. ¿A dónde va usted tan temprano? No demoraré mucho. Asad, ¿quieres pasar un momento? Ahora no, madre. Rustem, ven aquí. Sí, señor. ¿Hay alguna noticia de mi tío? No, señor. Aún no tenemos noticias. Gracias, Rustem. ¿Cómo estás? Bien, ya estoy mucho mejor. ¿No quieres pasar? No, tengo que trabajar. Hasta luego.
Iré a hacer compras. Luego nos vemos. ¿El bebé está bien, doctora? Dígame que está bien. No, señora. Lamento decirle que lo perdió. No. No es cierto. Mi bebé. Estoy esperando a mi bebé. Voy a tener un bebé de Debran. Quiero tener a mi bebé. No quiero que muera. Qué bueno verte, Sera. Me da alegría, hija. Sí, y estará aún mejor aquí. ¿Y el bebé cómo se encuentra? Está bien. Ella necesita hacer mucho reposo. Vayan, vayan. Cualquier cosa que necesites, Sera, Fatma te ayudará. Se lo agradezco. Rasid Kara. ¡Eso vamos, es! Rasid Kara. Sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está cerca de ser alcalde! ¡Falta poco! Ahmed Shaheen. ¡No, no! ¡Ese no cuenta! ¡No, no, no! Por favor, Dios mío, escucha a este siervo tuyo. Si soy el alcalde, voy a hacer que en este pueblo ningún pobre pase hambre, que todos tengan trabajo, que no haya delincuencia, que la gente trabaje hasta los días viernes. Hablando de eso, debes construir una escuela para todas las personas que no tienen educación para que completen sus estudios. Rasid Kara. ¡Vamos, sí, vamos! Señor, sí. A ver. Esta es la última acta. El nuevo alcalde de la ciudad es... ¡Rasid Kara! ¡Sí! ¡Ganamos! 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 ¡Soy el nuevo alcalde! ¡Soy el alcalde Rasid, señores! Sí. Por favor, no se desanimen. Vamos, igual los felicito. Hicieron un buen trabajo. Sí, sí. No se desanimen, que habrá otra oportunidad. Le diré que nosotros lo hicimos mejor. ¡Eres el nuevo alcalde! Disculpa, Fatma. ¿Has visto a Leila? No, no está. Salió muy temprano. ¿Por qué? ¿Dijo a dónde fue? No lo dijo, nunca lo dice. Tal vez solo necesitaba tomar aire. Pero no creo que demore mucho. Dijo que no tardaría. Está bien. Tengo la mejor noticia, Fatma, la mejor. ¡Escucha! ¡El nuevo alcalde! ¡Ganamos, Fatma! Ponte tu mejor vestido y ven a la conferencia de prensa a acompañar a tu marido. No puedo, estoy trabajando, Rasid. No tengo permiso para salir. Olvídate de eso. He ganado las elecciones y ya no necesitarás trabajar. Dios ha escuchado mis súplicas.
Hola, señor Osilla. Soy Azad Kirman. ¿Cómo está usted? Hola, Azad. ¿En qué puedo ayudarte? Quería preguntarle algo. Sé que usted ya no está trabajando para nuestra compañía. Sin embargo, mi tío tenía intenciones de ir a verlo a usted, ¿puede ser? Supongo que para renegociar el contrato que tenían anteriormente. ¿Él está ahí? ¿Sabe algo de él? Aún no, pero lo esperaremos. Siempre es un placer recibirlo. Felicitaciones, alcalde. Felicitaciones, alcalde. Muy bien, alcalde. Gracias. Bien hecho, Rasid. ¿Sí? ¿Se puede saber dónde está Fatma? Toda esta gente debe estar preguntándose por mi esposa. Sí, ya vendrá. Ahí está. Disculpen, disculpen. Con su permiso, bien, señores, vaya, disculpen. Vaya, déjenme pasar, por favor. Ya regreso. Todas las obras que llevaremos a cabo las haremos en tiempo y forma. Disculpa la demora. No importa. Más vale tarde que nunca. Debo decir que hoy estás muy bella. Ven, te presentaré a la gente antes de la conferencia. No. Yo no puedo, me avergüenza. ¿Pero qué dices? ¿Estás avergonzada de ser la esposa del nuevo alcalde? Hoy debes estar más que orgullosa. Eres la mujer del pueblo y toda esta gente querrá verte y escucharte. ¡Vamos! Hilmi, Hilmi. Ahora el alcalde Rasid quiere presentarle a todo el pueblo que lo eligió gracias. A su esposa Fatma. ¡Gracias! Voy a subir, permiso. ¡Fatma! ¡Rasid! ¡Fatma! ¡Rasid! ¡Fatma! ¡Rasid! ¡Fatma! Ahora quiero decirles gracias por sus votos, gracias por haber apoyado mi campaña, gracias al pueblo. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Gracias a todos ustedes, esto se hizo realidad. Los malvados trataron de hacer trampa para que perdiéramos, pero gracias a Dios, tuvimos la suerte de que ganara el bien en nuestro pueblo. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Aplaudan! Bien, ahora quiero decirles a todos que nuestro pueblo va a tener todo lo que necesitamos para vivir mejor, para que sus hijos crezcan felices y tranquilos. Haremos pasos a nivel, acondicionaremos las escuelas, remodelaremos los hospitales, ya verán, haremos puentes, ya lo verán. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! El futuro nos espera, trabajando, estudiando y disfrutando, seremos el pueblo que siempre quisimos ser. ¡Gracias! ¡Bravo! Por último, si me lo permiten, pasaré a saludar a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien, Brasil! Baja con cuidado. Cuidado, con cuidado, vamos. Abajo, cuidado, cuidado. Fatma. ¡Brasil! Debemos hablar en privado. Ya no tengo nada más que hablar contigo. Mírame. Tengo una nueva vida. Tú podrías hacer lo mismo. Fatma. Si nos organizamos, podré saludarlos a todos. Gracias, Fatma, pueblo. Tengo que hacer. Gracias, Dios mío. Señora, tu vida puede estar en peligro. Y en verdad tengo miedo de que te ocurra una desgracia. Tú siempre con malas noticias. Pasan los años y sigues siendo el mismo miserable. Usted también, gracias. ¿Cómo estás, Leila? ¿Estuviste paseando? Ese bebé debe estar muy inquieto de tanto salir a pasear por ahí. Estamos bien. ¿No quieres un café? Pareciera que no estuviera contenta. Tendría que brillarle los ojos. Fatma tuvo que salir de urgencia, Vejille. ¿Por qué no vas y preparas el café, por favor? ¿Serías tan amable? Nujin también quiere. Ah, tienes razón, anda. Vamos, Vejille. Haznos el favor y prepara un rico café. Bebé, bebé, bebé.
¿Qué pasa? Leila, ¿estás llorando? ¿Y a ti qué te importa? ¡Aléjate! Nujin, Behiye oculta algo. ¿Notó que no se preocupa de que Kadim no aparezca? ¿Crees que Behiye nos esté mintiendo, Sunroot? Entonces habrá que averiguarlo. Dijo que llamó para saber de él, pero que no le contestaron. Gracias. Tu vida está en peligro. Yo también. Gracias. Tienes que creerme. Gracias. ¿Dónde está él? Dime. ¿Para qué quieres saberlo ahora, Semus? Mi hijo está muerto. También. ¿Por qué insistes? Gracias por su voz. Ya no existe. Te pido que me dejes en paz. ¡Prosperidad! ¡Prosperidad para todos! ¡Sí! ¡Confiamos en ustedes! Gracias, gracias. Dios los bendiga. Verán que todos juntos llevaremos a esta ciudad hacia un futuro mejor. ¡Sí! ¡Juntos seremos invencibles! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora estaremos más unidos que nunca para mejorar nuestro pueblo! ¡Cuidado! ¡Qué hace! ¡Atrápenlo! ¡Racid el alcalde! ¡Racid! 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 ¿Tú sabes algo más, Sunroot? ¿Es que no quieres contármelo? No es eso, pero lo que creo es que... Todos los matrimonios tienen conflictos. Kadim es así, ya lo conocemos. Ya se le pasará. No lo creo. Ellos nunca discuten así. Behiye oculta algo. Gracias. ¿Dónde está mi tío? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y esto? ¿Qué es? Una medicina. ¿Y es tuya? ¿Mm? Respóndeme. Dime si esto es tu medicina. Sí, es mío. ¿Para qué quieres saber eso? ¡Vete ahora mismo! ¿Y para qué sirve esta medicina? Son vitaminas. Para mi bebé. El doctor me lo dio. Dame eso. Está bien. Si son vitaminas, toma una. Vamos, hazlo. ¿Ah? Ya te lo he dicho. Tuvo que ir a Dana a ver a un cliente. ¿A qué cliente? No lo sé. No me lo dijo. Dime con qué cliente iba a reunirse mi tío, Debran. Entonces, toma una. Le hará bien al bebé. ¿Ah? Eres una maldita. Quisiste matar a Sera con este veneno. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ahora pienso ir a contarle esto a todos. Ellos deben saber que eres una asesina, de una vez por todas. Y veremos de qué forma te castigarán. Ya lo verás. Melek. Melek. Melek, detente.
Melek, debes escucharme. Espera. ¿Qué vas a decirme? Todos aquí tienen que saber que eres una asesina y que quisiste envenenar a mi hija. ¡Vas a recibir tu castigo! No es como tú dices. Debes escucharme. Creo que vi suficiente como para saber que eres una maldita asesina. Ya no quiero hablar contigo, ¿ah? Así que mejor vete. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿No puedes responderme? Has colmado mi paciencia. ¿Qué hiciste con mi tío? ¡Dime! Deja el café un momento. Siéntate. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué es lo que pasa con Kadim? ¿Qué es lo que ocultas? No tengo mucho para decir. No harás que cambie de opinión. Ni mi hija ni yo viviremos con una asesina. ¿Qué está pasando? Melek. Sí, Melek, esa es su voz. Solo te pido que me escuches, Melek. No hay nada que escuchar. Se acabó. Te descubrí. Dámelo, Melek. Dámelo, Melek. Dámelo. ¿Qué le pasó a Leila? Leila, vamos, reacciona. Por favor, responde. Creo que Leila se resbaló, cayó por las escaleras. ¿Cómo se cayó por las escaleras? Me resbalé. Pero embarazada, esto es más peligroso. ¿Cómo te sientes, Leila? Fue Melek. Melek fue la que me ha empujado. ¿Dónde está mi tío? Ya te he dicho dos veces dónde está, Asad. ¿Qué más pretendes? Yo no confío en ti. No dices la verdad. Tú eres capaz hasta de vender a tu padre. Te tragarás cada una de esas palabras cuando vuelva mi padre. Estuve hablando con el cliente de Adana. Él no estaba ahí. ¿Qué dices? ¿Con quién hablaste? De todas formas, tú no sabes nada. Hemos conseguido nuevos clientes. Bien, entonces. Ahora llama a tu cliente de Adana. Y que hable mi tío. Cuando lo escuche, yo mismo me disculparé. Vamos. Melek, ¿es cierto lo que está diciendo? Leila, eso no es cierto. Eres una descorazonada. Empujar a una embarazada. Yo no hice nada. Ella... Leila solo se resbaló. Parecía otra persona.
Estaba llena de odio en su mirada y me empujó por detrás. Traté de mantener el equilibrio, pero caí. ¡Mentirosa! ¡Mi madre nunca la empujó! ¡Tú cállate! Agradece que puedes caminar. Dios mío, levántala. Será mejor que sepamos cómo está el bebé. Debe verte un médico. Vejilla, por favor, llama a un médico. ¿Un médico? Espero que el bebé se encuentre bien. Vamos, camina. Me duele mucho la espalda. ¡Dios mío! Le diré a Rustem que prepare el auto. Vejilla, llévala al hospital. No hará falta ir al hospital. Iré a descansar a mi habitación. Vamos. Necesito que la revisen. La llevaré al hospital. Leila. No tengo por qué demostrarte nada a ti, Asad. Mi padre dijo que iría a Dana. Así que ahí debe estar. Mírame, Debran. Antes de que desaparezca, me dijo que debía hablar algo importante conmigo. No sé bien qué es lo que sucede, pero ya saldrá a la luz. Por aquí, señora. Con cuidado. ¿Qué? Debran, pasó algo grave. Leila cayó por la escalera. La llevaré al hospital. Está bien, iré ahora mismo. Lo siento, Asad. Parece que mi esposa me necesita. Ella tuvo un accidente y podría perder al bebé. No hice nada para que Leila cayera por las escaleras, se los juro. Es que Leila... Leila trató de envenenar a Sera. ¿Cómo que trató de envenenarla? ¿Qué dices, Melek? Encontré un frasco en su habitación. Yo estaba por contárselo a usted, y entonces Leila vino y me detuvo. Y ahí fue cuando cayó por las escaleras. ¿Qué clase de droga es? ¿Leila te obligó a tomar esto, Sera? Lo hizo, por la fuerza. A Sera le diagnosticaron un cuadro de intoxicación alimentaria. Yo misma controlé que todos los alimentos de la casa no estuvieran en mal estado. Entonces le pedí un nuevo análisis a la doctora Zeynep. Y el resultado fue que la intoxicación se debió a este fármaco. Leila nunca fue una mujer de mi agrado. Y mucho menos lo es ahora. Sera casi muere por su culpa. ¡Oh, Dios mío! ¿Leila sería capaz de hacer algo así? Vejille, está bien, puedo ir sola. Nada de eso, vamos. Ella es mi nuera. Por favor, necesito que la revisen. Acaba de accidentarse. ¿Su identificación? No puede ser. La olvidé en la casa. Mi nuera está embarazada y te demoras haciendo preguntas. Llama al médico. Ahora mismo. Es capaz de mucho más. Antes de comer el pastel, Leila le llevó un jugo a Sera. Ella no quería, pero Leila insistió para que lo bebiera. El jugo estaba envenenado. ¿Fue el jugo? Sí, señora Nujin. Leila vino a mi habitación. Me dijo que lo bebiera porque me haría bien. Le dije que no quería y entonces se enojó y me gritó. Lo escucho y no lo creo.
Nos ha engañado a todos. Creímos en la persona equivocada. Es una asesina. Es verdad, tiene que confiar en lo que le decimos. Leila es peligrosa. Ella intentó asesinar a mi hija y al bebé que lleva en su vientre. Ya lo entendí. De todas maneras, si pierde el bebé, tú serás la culpable. No tiene huesos rotos, solo algunas contusiones debido a los golpes. Le recetaré un ungüento. No se preocupe. Sí. Oiga, doctora. Quiero pedirle algo. Perdí a mi bebé. Pero mi marido aún no debe enterarse. Le suplico que no lo diga. Si llegara a enterarse, me mataría. ¿Podría ayudarme con lo que le estoy contando, doctora? No puedo hacer eso. No confunda mi deber con problemas familiares. Se lo ruego, por favor, doctora. ¿No cree que ya tengo dolor suficiente? He perdido a mi bebé. Dios sabe cuánto lo quería. Está bien, señora. Ahora cálmese. Permiso, doctora. Tome. ¿Cómo la ha visto? Solo algunos golpes leves. Nada importante. Ya le receté un ungüento. Bien. Doctora, ¿el bebé está bien? Ella perdió bebé. Lo había perdido antes de la caída. Permiso. ¿Qué? Mírame a los ojos. ¿Lo habías perdido? Vejille, ¿acaso no entendiste lo que dijo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que perdiste al bebé? A pesar de todo, lo que hiciste fue algo muy grave. Eso ofende a Dios. Quisiste vengarte por lo que hizo. Es que yo no quise vengarme de Leila. No quise hacerle daño. Pero debo cuidar a mi hija. Soy yo quien tiene que defenderla de quienes quieren hacerle daño. Ya escuché suficiente. Ahora, si algo le pasa al bebé de Leila, tú vas a ser la única responsable. Quería impedir que Sera tuviera el bebé, para que mi hijo sea el primero, el primer nieto. Pero Melek me descubrió y yo, al impedir que lo cuente, caí por la escalera. Lo siento, Vejille, de verdad. Por favor, te lo pido. Te suplico. ¡Maldición! Te pido que me ayudes. Nadie más debe saber la verdad. Esta será la última oportunidad para deshacerme de Melek. Ella fue. Melek me empujó por la escalera e hizo que perdiera el bebé. Melek y su hija deben pagar por todo el daño que han hecho. Te lo suplico, Vejille. Señor Azad. Señor Azad, un momento, por favor. ¿Qué pasa, Baisel? Yo estaba haciendo mi trabajo cuando escuché que buscaba al señor Kadim. Lo aprecio bastante. Es bueno conmigo. Siempre es muy atento. Es bueno conmigo. Sí, es cierto. Pero, ¿qué sucede? No sé lo que usted quiere averiguar, pero Debran le mintió. En Adana ya no tenemos clientes. Y no creo que el señor Kadim haya ido a ese sitio. Está bien. Oye, dime, ¿tú hablaste con mi tío? No, pero la última vez que quise hablar con él, estaban discutiendo con Debran. Tienen puntos de vista distintos. Nunca los he visto hablar tranquilos.
¿Qué fue lo que pasó? Debran. He perdido al bebé. Melek fue la culpable. Mamá, estoy asustada. ¿Por qué nunca nos creen? ¿Por qué siempre están del lado de Leila? No lo sé, hija. No lo sé. Mamá, si alguna vez Leila llegara a caerse de nuevo, tampoco nos creerían. Nunca nos creerán nada. No pienses más, olvídalo. Siempre van a encontrar la manera de difamarnos. Sabemos que Leila miente muy bien y engaña a todos, pero nosotras vamos a defendernos. No te preocupes, hija. ¿Está bien? Sera me llamó desde su habitación y entonces yo me quedé ahí, al pie de la escalera. Ellas lo tenían todo planeado. Se valieron de la lástima por Sera. Son dos criminales. Madre e hija, y viven bajo mi mismo techo. Ya basta. Suficiente. Nos quitaron a nuestro bebé, Debran. Hubiera preferido romperme todos los huesos. Oh, por Dios, hija, no debes derramar lágrimas. Esas dos no valen la pena. Pero me molesta que aún tengamos que compartir todo con ellas. Sí, ahora verán cuando llegue. Melek va a pagar por la muerte de mi hijo. Ahora bajen. Yo tengo que ir a trabajar. Hasta luego. Adelante, señoras. Leila. ¿Estás bien? Si estoy bien, Dios te castigará. Mi bebé ha muerto y es tu responsabilidad. Ya deja de fingir, Melek. El hijo que iba a tener Debran, el nieto Kirman, por tu culpa está muerto. Ya lo he dicho muchas veces y se los repito. No empujé a Leila por las escaleras, ¿no me creen? ¡Yo no lo hice! Están usando esta trampa para ocultar todas sus mentiras. Ven aquí, maldita serpiente. ¿Cómo te atreves? ¿Nos llamas mentirosas, serpiente? ¿Eh? ¡Has terminado con la vida de un inocente! ¡Eso no es cierto! ¡Mi mamá no empujó a nadie! ¡Sera! No te atrevas. No caigas en sus provocaciones. ¿Por qué quieren eso? Desde que llegaste aquí no hubo más paz. ¡Maldita serpiente! ¡Quiero que te vayas de aquí! ¡Lárgate ahora! ¡Shh! Es mejor que lo pruebes. Será mejor que te vayas. Yo nunca dejaré a mi hija. Se quedará conmigo. Váyanse. ¡No! ¡Mamá! Señora Nujin, por favor. ¿Quiere que nos separemos? ¡Aquí están tus basuras! ¡Vete de esta casa! ¡Mamá, haz algo! ¡Van a separarnos! Madre Nujin, yo nunca voy a dejar a Sera. ¡Nadie podrá separarnos!
¡No voy a irme! No voy a permitir que viva en mi casa quien le quitó la vida al bebé. ¿Escuchaste? Por más odio que tengas contra Leila, no quiero que estés aquí ni un minuto más. Vete de esta casa. Vete antes de que las cosas estén cada vez peor. Pero soy inocente, madre Nujin. Me están culpando de un pecado que no cometí. Vamos, niégalo. Niégame que envenenaste a Sera. Niega que quisiste matar a su bebé y también a Sera. Suficiente. Vete ahora de esta casa. ¡Afuera! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Deje a mi madre! ¡Suéltala! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, por favor, llévame contigo. ¿Por qué te demoras tanto? ¡Vete ya mismo de aquí! ¡Fuera! No te preocupes. No temas, hija. Voy a regresar. Sé fuerte. Señora Sumrut, le encargo a Sera que Leila se mantenga alejada de Sera. Cuídela como si fuera su hija, se lo ruego. Vamos, niña, entremos. Tranquila. ¡Mamá! No te preocupes. Vamos.